alcatraces, pardelas, charranes, alcas, araos, frailecillos, págalos, todos ellos pasan por aquí en los largos viajes desde sus lugares de cría hasta los de invernada. Pero además este punto cuenta con un centenar de parejas reproductoras de cormorán moñudo y con una pequeña colonia de pardela cenicienta, la única conocida en el Atlántico español, sin contar las Canarias. Aves que vienen, por ejemplo, de las Islas Malvinas, en Argentina, aves que vienen de Canadá, aves que vienen de Siberia, pero de muy al este de Siberia, y aves que vienen pues de muchos puntos de Europa. Es la futura cepa marina de Punta de Candelaria, Ría de Ortigueira, Estaca de Bares, el punto más septentrional de la península ibérica. Estamos en el cabo de Estaca de Bares, el punto más al norte de España, un importantísimo corredor migratorio, quizá el mejor paso de aves marinas de Europa. Este espacio forma parte de la lista de las 39 cepas marinas que el Estado ha propuesto a la Comisión Europea y que convertirá a España en el país que mayor superficie marina aporta a la red Natura 2000. Serán un total de 50.000 kilómetros cuadrados protegidos de superficie mar adentro, que en la red Natura 2000 contarán con mayor garantía de conservación. Bueno, es un nivel de protección muy interesante como de cualquier cepa, ¿no? El hecho de que se reconozca el valor de este corredor migratorio pues ya arroja protección a nivel, por ejemplo, de que se evite la colocación potencial de aerogeneradores en el mar. Ha habido algunos proyectos en ese sentido en diferentes puntos de Galicia. Este es un ejemplo. Y además supone un valor añadido a la pesca artesanal, que es típica aquí de la zona, y para la cofradía de la zona, que bueno, tiene un trabajo aquí ejemplar en el sentido de tratamiento sostenible de los recursos del mar. Porque, como explica este experto, las gentes de la zona son muy conscientes del paso de aves marinas con las que han convivido siempre y valoran que su declaración como cepa va a contribuir a que tengan un sello de calidad en sus recursos. Una parte importante de la población de Ortigueira y Viveiro, sus localidades principales, se dedica a la pesca y al marisqueo. Pese a la dureza de su clima, esta inminente cepa marina constituye un espectáculo para los ornitólogos y aficionados a la observación de aves. Es poner sobre el mapa el interés de esta zona desde el punto de vista ornitológico para el disfrute de la observación de estos ríos de aves, porque es cada vez más la cantidad de ornitólogos, tanto españoles como del extranjero, que vienen aquí en otoño a disfrutarlo y a pasar cada vez temporadas más largas. La zona protegida abarca hasta 13 kilómetros mar adentro del cabo de Estaca de Bares. En su borde costero se extiende desde Cabo Ortegal hasta San Ciprián, el lugar donde se unen las aguas del Atlántico y las del mar Cantábrico. Para Antonio Sandoval, autor del libro ¿Para qué sirven las aves?, la peculiaridad de esta zona y su extraordinario valor como paso migratorio se debe a su propio perfil. Y esto convierte a este cabo en una especie como de estrechez de un reloj de arena. Por aquí se concentran decenas, centenares de miles de aves marinas en esas épocas. Sandoval reconoce la vulnerabilidad de un espacio expuesto, como toda Galicia, al paso de petroleros. Aquí tenemos en toda Galicia, en todas las cepas también marinas de Galicia, ese cruce de caminos, de aves y de petroleros. Y bueno, la historia que tenemos en ese sentido es lamentablemente pues larga y triste. Por eso, para este ornitólogo, que lleva desde finales de los 90 trabajando en la zona, su reconocimiento como cepa es solo un paso. Ahora hay que conservarla y compete a las administraciones establecer las medidas y el apoyo a la población local para evitar cualquier amenaza y servir de modelo al resto de Europa.